para quitar la gafa. Buenas tardes, Getoriano. Mamacita, la gente estaba esperando esto. Buenas tardes, Getoriano. Primeramente quiero darle las gracias a todos los que participaron en Semana Santa, a todos los gagas del país. Todos los gagas del país, todo. No voy a mencionar y que nombre por nombre, no. Todos los gagas del país, felicidades en materia con nuestro hermano Carlos Peguero y Mondifé, que están en línea. Saludo a todos los victorianos que están esperando eso. Yo creo que no es un momento de crítica, antes de entrar en materia con ellos dos, no es un momento de criticar ni a Mondifé, como le decía a ustedes, no es un momento ni de criticar ni a Gambao, ni de criticar a Mondifé. Yo creo que cualquier tipo de problema, nosotros tenemos nuestro propio juzgado, nosotros tenemos nuestro propio cuarteles, nosotros tenemos nuestro propio abogado, fiscales, jueces, pero yo daré mi opinión personal al finalizar. Vamos a tratar de comunicarnos con Gambao, el gran jefe de Boca Chica. Gambao, estoy buscando a Gambao. Saludos, mi gente, y gracias por la audiencia, de verdad que sí. Gambao, Antonio, ay, Dios mío. Pero los getorianos me quieren. Colanguer. Víctor Alfonso Pérez, mi bro. Señores, no encuentro a Gambao. Gambao, si tú puedes mandarme la invitación a meterte al chat, por favor, Lalo. Son demasiada gente, wow. A ver. No veo a Gambao, señores. En serio. Señores, estamos esperando solamente que Gambao se conecte. No lo veo en vivo, entonces no entiendo qué es lo que está pasando. Estamos esperando simplemente que Gambao se conecte para nosotros entonces darle cabida y darle sentido a esta entrevista. Me alegro mucho que todo el mundo esté pendiente, los gagacitas de todos los lados, la gente que nos apoyan de Ghetto Gagá. No importa en qué parte del mundo te encuentres, en qué parte del país tú te encuentres, gracias. Así es, Emilio, así es, nosotros creo que debemos hacer la paz, debemos hacer la unión, no podemos estar recalentando y hablando y diciendo cosas que no son. Ok, alguien me está, vamos a ver. Carlos Antonio Peguero. Esto no tiene que llegar más dos. Llores si lo podemos evitar. Estamos esperando simplemente que Gambao. Cristian, no consigo a Gambao. Mencionen a Gambao que Gambao estaba en línea y no sé, se salió. O no sé, no lo consigo. O que alguien que le diga cómo mandar la invitación al chat para que nosotros podamos resolver lo más pronto posible. Señores, tan buena que está la Semana Santa. Yo creo que eso no es de que para vaina, de que para uno y sin sentimientos. La Semana Santa fue un éxito. La Semana Santa fue un éxito y todo el mundo lo sabe. La Semana Santa se gozó. Todos los gagás dieron lo mejor de sí. No lo encuentro. Tú dices que ahí está, pero no lo veo. Ok, dame buscar a Gambao de nuevo. Ok, ya lo vi. Ay, Dios, está todo el mundo activo. Gambao, buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Bien, primeramente, buenas tardes, bendición para todos. El que está en línea en esta prestigiosa página. Buenas tardes, mi hermano. Estamos entre materias.
No, no, Gambao, hay que preservar la vida. Párate por ahí. Date un segundito, No, párate por ahí ya, y vamos a ya esa conversar persona mejor. manejando. Ok. Ok. Cuéntanos, Gambao, dinos, ¿qué fue lo que sucedió realmente ayer? No son cosas que pasan a veces en los gagas y cosas, pero para mí no ha pasado nada grande ni nada del otro mundo, ¿tú me entiendes? Son pequeñas cosas que pasan en los grupos de nuestra religión como gagá, pero no creo que eso ha sido tan fuerte para pa darlo como nos han dado a sonar, porque no hubo un herido, no hubo un incidente, no hubo un golpe, nada pasó para mí. Excelente, yo entiendo. ¿Y qué hay de cierto de que Mondife no puede volver a entrar a Boca Chica? No, claro. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dijo eso? Porque No, recuérdate que porque Boca en Chica. varios videos estamos viendo. No. En Boca Sí, Chica. dinos, Gambao. Boca Chica hay una autoridad de quien dirige Boca Chica. Y allá, sin embargo, cuando los otros pueblos han prohibido lo que haga, allá en Boca Chica se le ha dado permiso, que es diferente. Boca Chica no se ha. Nunca se. Por ejemplo, se le ha dicho, no se le va a dar permiso a fulano ni a Perencejo, nunca. Mientras yo esté en Boca Excelente. Chica, o yo vivo en Boca Chica, creo que ningún gagá se le puede poner objeción de entrada. Ahora, sí hay algo que hay que saber, que Boca Chica, como todos los municipios, tienen sus autoridades y se dirige por un estamento. Por ejemplo, en Boca Chica quizá hubo un inconveniente que pasó, quizá un malentendido que había o que hubo entre nosotros y Mondife, porque Mondife se le dio el permiso para el sábado. Si mal no recuerdo, yo mismo se lo llevé, que le iban a trancar a la Secretaría General del Ayuntamiento, y yo mismo cogí el de él, de mi compadre Elvin, y cogí el de Bleo, y se lo llevé porque él solicitó para el sábado. Entonces, el domingo me tocaba a mí en Boca Chica de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Yo llegué a las 7, ya no pude tocar hacia las 8, porque entregaba ese día a un señor que le dicen Máximo. Y el Excelente. lunes me tocaba a mí el día entero en Boca Chica. Hasta las 6 de la tarde, escúchame, hasta las 6 de la Excelente. tarde. O sea que Mondife no tiene ningún tipo de problema de llegar a Boca Chica, cumplir con su compromiso y hacer lo que tengan que hacer. Boca Chica está abierto para Mondife. Para Mondife, para todos los gagá, porque que yo no soy dueño de Boca Chica para yo decir, por ejemplo, fulano no puede entrar. Ahora, todos los gagá tienen que saber, los que van a Boca Chica, que tienen que sacar un permiso y no entrar como cuando yo diga ni cuando yo quiera. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser y ante las autoridades municipales que estén, como yo mismo tengo que ser así también, sacar mi permiso, respetar la hora, respetar todo y no hay problema, porque imagínate. ¿Alguna cosa que agregar, Gambao? Porque vamos a ser breve, el internet está medio malo. No, yo quiero que usted me pregunte. Claro. Me Ok, encantaría que tú me sigas entonces, preguntando. si tú no tienes nada que agregar, yo espero que No, de no. mi Que yo estoy parte esperando que usted. eso ya haya terminado ahí. Para mí, yo no tengo ningún problema con ningún dueño de Gagá. Y para mí, aunque él haya dicho que ya no somos compadres, yo soy diferente. Cuando yo soy compadre de una persona, soy compadre. Porque eso no se puede borrar. Por más que yo lo quiera Okay. borrar, no lo puedo borrar ni se puede borrar. ¿Tú me entiendes? Okay. Y bueno, ¿tú estás dispuesto entonces a que hagamos la unión aquí públicamente sin ningún tipo de problema? Aunque yo sé que hay sentimiento, ¿me entiendes? No voy a decir que no porque somos seres humanos. Tú eres un ser humano y él también. Pero ya yo creo que con tus declaraciones, entonces Mondife puede entrar sin problema a Boca Chica. Lo vuelvo y repito, Eso es Giovanni, un recuerda pensamiento que... que no soy yo el dueño de Boca Chica. Él puede entrar sin problema, él y cualquier gagá, cuando se vaya a la autoridad y se saque el permiso, ¿me entiendes? Porque no soy yo que doy los permisos como Gambao. Si no, el permiso lo dan los ayuntamientos, ¿tú me entiendes? Boca Chica es diferente. Se lo da el ayuntamiento, le dan el horario de entrada y cuando le toque, entra, ¿me entiendes? Porque fíjate algo que pasó el viernes. Yo soy de Boca Chica, ¿me entiendes? Y a las 2 de la tarde me dijeron, Gambao, ¿qué te toca a ti hasta las 2 de la tarde? San Luis va a entrar a las 3:30, a las 4.
Yo me pasé con una hora y en la S, me recuerdo que fue el mayor de la policía y me dijo a mí, tú sabes que tú tienes que tocar todas las tardes. Yo le dije, claro. Entonces tú sabes que tienes que pagar y montarte y irte. Y yo le dije, claro que yo tengo que pagar. Claro que yo tengo que pagar. Tú sabes que va a entrar San Luis ahora. Yo le ponen de entrada que yo no voy a tocar. Y conmigo no hubo problema, yo soy el de allá. Entendí. Bueno, pues, Gambao, muchas gracias. Si tú no tienes nada que agregar, gracias. Vamos a cederle el espacio a Mondife para que pueda dar sus declaraciones y entender que en Boca Chica él puede entrar. Él y cualquier Y cagada, de verdad, claramente. gracias por tu tiempo. Si tú no tienes nada que agregar, ¿me entiendes? Porque tal vez tú tengas algo que decir y no quiero cortarte. No, yo lo único que tengo que decir que bendiciones para todo el mundo y que yo soy una persona de paz y primeramente de ante Dios, sobre todo, soy de Dios en la tierra. Gracias, mi Ah, hermano bueno, Jonathan. amén. Mil Y también me, gracias, y ahí Carlos Peguero, quiero otra Gambao, el gran pregunta, me puede género. volver a llamar, yo me paro y vuelvo y contesto. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Cuídateme por ahí, Gambao. Que llegue bien a Igual, tu gracias. destino. Igual. Gracias. Antes de yo entrar en materia con Mondife, por favor, tómeme el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró Gambao en el aire? No quiero que digan, ah, no, que él está haciendo. Aquí vamos a trabajar por la ley. Si Gambao duró 3 minutos, 3 minutos va a durar Mondife. Ya ustedes escucharon, porque a veces el fanático, es lo que siempre le he dicho, señores, no sigan a los jefes, sigan a los espíritus. Todo el que va a gozar gagá va con su compromiso, desde el más chiquito hasta el más grande. Aún tú no seas dueño de un gagá, tú sabías que muchas veces tú tienes hasta más compromiso que un dueño. Entonces, siempre se lo he dicho, señores, no se lleven de fanático. No se lleven de fanático. Adoren a los misterios, siempre lo he dicho, adoren a los misterios. Bueno, ya ustedes escucharon, vamos entonces a cederle el espacio a Mondife. Norberto, Gambao no duró 18 minutos porque ni el en vivo que estoy haciendo lleva 18 minutos. Me refiero específicamente a cuántos minutos duró Gambao. Porque quiero que Mondife dure los mismos minutos en el aire. Mira, ahí todo el público le está pidiendo que resuelvan eso. Vamos a tumbar eso de la fiscalía, vamos a tumbar eso de los problemas, porque aparte, yo no sé, tal vez mucha gente no lo sepan, pero Mondife y Gambao llevan una muy buena amistad. Ok, dice voceame haitiano gustoso que Gambao duró 7 minutos. Vamos a hablar con Mondife Papá Hugo ahora. Elvis Moronta, bro, no lo encuentro. Bro, pongo un hola, cualquier cosa ahí para nosotros. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo dice ahí? Rompe. ¡Uy! Bro, ¿qué es Bro, lo que buenas hay? tardes, Bro, ¿cómo te está? ¿Cómo se siente, mi hermano? bro, he explotado todavía. He explotado, desabotado. Saluda a tu público. Miren, muchas bendiciones. Muy buena tarde para Cuenta. todos. Se le quiere de este lado a todos. Cuénteme, Bro, vamos entre en materia. bro. Cuéntanos la parte tuya. Ya Bro, escuchamos a. un café, pero oye, te vaya. Bro, ya escuchamos al gran jefe, a Gambao. Ahora necesitamos escucharlo a usted públicamente. ¿Me entiende? Porque nosotros tenemos nuestros propios jueces. Nosotros tenemos nuestros propios fiscales. Nosotros tenemos nuestros propios cuarteles. Entonces, eso hay que resolverlo aquí, bro. Démelo, mi hermano.
Bro, muy buenas tardes, bendiciones. Bro, con esta situación yo lo que quedé fue sorprendido totalmente. Totalmente sorprendido. Porque lo último que yo me esperaba era esa acción de esta persona. Porque en verdad, como él dice, él me trajo el permiso para el sábado, pero en realidad, de ninguna manera que lo arreglé, incluso antes de él le había dicho, compadre, voy a entrar el lunes. No, que aquí no se puede entrar el lunes porque las autoridades no quieren. Pero como las autoridades dicen que no quieren, yo me comuniqué con el coronel de aquí, de San Isidro, que llamara al destacamento de Andrés para que oiga bien, antes de hablara para ver si yo podía entrar, porque tenía dos reinas con dos mesas ya que me estaban reclamando desde el sábado y se me sintieron mal el domingo. Entonces, me dieron la respuesta positiva de que sí podía entrar, me pidieron la hora, me dijeron que vaya al destacamento fui al destacamento antes de apiar a mi gente, fui a hablar con el mayor y apié a mi gente. No duré 2 minutos que me apié, no estaba tocando bien. ¿Usted ha visto cuando a un perro le dan una carne que tiene hambre? Así venía ese Sí. gagampa encima del grupo de Gagá Mondifé. Bro, y le doy gracias a Dios. Mira, ese Dios y a lo que protege ese gagá, que me dio paciencia para dirigir a mi gente. Porque, bro, si hubiese respondido a las acciones que estaban haciendo, todavía le digo, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque si hay un gagá y hay otro gagá y supuestamente somos compadres, usted lo que tiene que dirigir su gagá para otro lado, porque cuando hay dos masas de personas, eso es muy peligroso. Y para ya usted controlar dos masas de personas es un problema, y más en gagá. Entonces, Está paupérrimo. La señal no sé, parece que ustedes lo escucharon bien porque ustedes están diciendo así se habla, rompe, habló el gran jefe, déjame ver. Así se habla, así mismo. O sea que estaban escuchando a Mondife. Me gustaría nuevamente que Mondife mande la invitación y vuelva y se conecte. Esto tiene que morir aquí. Esto no puede seguir alargando. Una, por la amistad que ellos tenían de muchos años. Dos, porque nosotros al final nos afecta. Al final eso nos afecta a nosotros como dueños de Gaga. Y como seguidores y como lo quieran poner, pero al final eso nos va a afectar a nosotros. ¿De qué manera nos va a afectar? Ya Boca Chica, hemos abierto toda la puerta, tanto que este año la policía nos respetó más que nunca. Daba gusto con todo lo que se hizo en San Pedro. Como la policía nos recibió, siempre andaban con nosotros, respetándonos. Nunca vinieron con esa falacia y esa falta de respeto que vienen. Entonces, de esa manera, a nosotros nos convino todo el esfuerzo que se ha hecho en Semana Santa o pro Semana Santa, trabajando por Semana Santa. No podemos descartar también, señores, Santa Marta, la de aquí de La Romana, que pasó Gambao, pasó Betén, pasó Mondifé. Pasó quien más, un sinnúmero de gagá pasaron ahí en la casa de ella. Pasó San Luis en base de la Unión. Entonces, por un ratico, por media hora, sin desmerecer lo que pasó con esa persona que tuvieron el impasse, yo llamé varias personas y me dijeron, mayoría, que realmente la gente del gran jefe estaban revolteados porque Mondifé fue a tocar lunes. Entonces yo analizando en mi locura, yo digo, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, como quiera, es un día. Y ya Gambao iba a entregar, ya Mondifé iba a entregar. Entonces si Mondifé va a entregar, fue a buscar una mesa de una reina, ¿verdad? Mondifé fue a buscar una mesa de varias reinas. Y son amigos, son conocidos. Yo creo que era jalarse entre ambas personas, sin seguidores, sin fanáticos. Fulano, oye, tú sabes que el lunes yo entrego. Tú no deberías venir, pero ya tú estás aquí. Rompe con todo. Porque hay una amistad. Porque yo analizando con todo lo que me dijeron los seguidores, porque no, ni Mondifé ni Gambao. Y a ellos tampoco casi les pregunté eso. Pero los seguidores, los fanáticos que estaban ahí, me dijeron, no.
Los tigres de Boca Chica querían problemas. Señores, nosotros estamos luchando por la paz. Nosotros estamos todos los días en base hablando de la paz, la paz, la paz. ¿Por qué? Tanto como Mondifé, como Gambao, andaban con niños. Andaban con gente adolescente, con mujeres. Entonces, no hay por qué siempre generalizar con los problemas, buscar que fulanito esto, fulanito lo otro. Yo creo que eso no era nada. Santo cuando la persona está jalando su gagá porque el otro le tira polvo, el otro de maldad, le hace un sinnúmero de cosas. Entonces yo no entendí por qué el lunes era tan como marcante, hacía no que no a jolar que habían venido, habían entrado sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día, habían venido cualquier día y habían entrado aquí. Lo que queremos es paz. Vamos a tratar de que y decir que es lo que nosotros deseamos. Que desentime la. Nosotros lo que queremos es que Mondifé desentime la querella contra el gran jefe. Yo creo que eso no se resuelve vía fiscalía. Yo creo que eso se resuelve internamente, entre nosotros. Porque digo entre nosotros y me hago parte de ese problema, porque yo soy parte de ellos, de cada uno de ellos. Y no me gustaría que, hermana, que para nadie es un secreto, Mondifé duró unos días preso aquí, para tiempo de Semana Santa. Entonces él no quiso que pasara lo mismo, se manejó con cartela e inteligencia, gracias a Dios. Porque siempre en una discusión, si los dos están alzados, ahí es que viene el problema. Pero si uno se alza y el otro se baja, puede pasar lo que pasó ahora. La calma, cada quien se fue tranquilo para su casa, todo el mundo está bien. Pero yo, Giovanni, particularmente yo digo que deberían desentirme esa querella y resolver. Desentimar la querella y resolverlo entre nosotros mismos. Y cada quien con los seguidores. Oigan bien lo que les voy a decir, los seguidores. Ya el gran jefe habló. Mondifé estaba hablando, se cayó la llamada. Entonces cada quien está poniendo de su parte. Ustedes como fanáticos y seguidores deben hacer la suya. A partir de este momento que termine este en vivo, no voy a permitir ni una puya de ninguno de los dos lados. El que quiera tirar puya, que agarre su Facebook personal y empieza a tirarse puya entre ambos, pero en Gueto Gagá no lo voy a permitir, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a incitar la guerra. Nosotros queremos incitar la paz. A veces, por los seguidores, uno comete muchos errores. Y es muy bueno amenazar a la persona por Facebook. Muy bueno amenazar a la persona por Facebook. Pero la verdad es dura de ver. La verdad es dura de ver. Entonces, yo no lo voy a permitir, lamentablemente. Si muchos no lo quieren entender, hay una vaina que dice ahí, dejar de seguir. No me voy a sentir mal con ustedes, porque ustedes también tienen su derecho. Pero no voy a permitir la puya de ninguno de los dos lados. Ni del lado de Mondifé, ni del lado de Gambao. Yo creo que si estamos trabajando para la paz, tiene que ser transparente. Tiene que ser real. No es de que, ah, no, que fulanito, ah, no, ya Mondifé habló y Gambao habló, entonces van a tirar la palabra de los dos líderes por el suelo, los seguidores seguir comiéndose como que con yuca. No, vamos a hacer la vaina bacanamente bien. Cero problema. Nosotros gozamos Semana Santa. Semana Santa fue un éxito total. Semana Santa se dio como nunca. Entonces eso nadie lo va a marchitar. Yo lo digo claro, Mondifé, estoy seguro que va a desentimar la querella. Porque al final eso es lo que una pérdida de tiempo. Bla, bla, bla aquí, bla, bla, bla allá. Y al final no se va a llegar a nada. Se va a llegar a un acuerdo. Entonces lo vamos a hacer por aquí. Mondifé yo sé que va a desentimar la querella. Cada quien ya hizo su parte. Gambao hizo su parte. Él también hizo la de él. Gracias a Dios Mondifé fue inteligente. No se llevó del ajoro y de la vaina. Porque si se lleva se podía armar un brejete. No se armó. Entonces ya no se armó. Lo que hay que hacer nosotros, seguidores, fanáticos, deja la puya, deja la vaina, porque la verdad, como le dije, la verdad dura de ver. Uno frena de noche escondido por ahí. Al final hay que ser inteligente. ¿Por qué hay que ser inteligente? Toda cosa que tú con audiovisual, video, en cualquier tribunal puede ser usado en contra de la persona. Entonces, el que va a hacer algo, porque en un tribunal con video, con foto, con qué sé yo qué, que tú, todo eso puede ser. Deber de ustedes quedarse tranquilos ya. Ya Gambao lo dijo claro que
Gambao lo dijo claro, Mondifé puede ir a su patio a Boca Chica cuando él quiera. Entonces ustedes, seguidor, dejen su vaina. Dejen su vaina, vamos a respetar uno con otro. Yo tengo un público grandísimo en Boca Chica que lo quiero mucho, lo respeto. La Romana aquí, que es la sede donde yo vivo, está abierto para ustedes. No importa que sea. Bro, adelante, bro. Bro, ¿usted me escucha bien? Internet está pésimo. El internet. Nosotros estamos. No. ¿Ya qué hay? No, bro, yo tiré agua con eso. Pero, bro. Usted, hacer un aclarando. Hacer un. Yo rompí el papel, bro. Yo lo rompí. Ya. Señores, ya ustedes escucharon. No, puede estar tranquilo. ¿Sí? Pero, bro. Pero, oiga, ¿qué es lo que pasa? Bro. Un dueño de Gagá no hace Gagá para estar incitando a la violencia. Un dueño de Gagá se pelea con música, con Magí, no incitando a la persona a pelear. Porque donde hay niños de ambos lados, hay que pensar con la cabeza. Porque es muy buena una emoción. Como usted bien supo lo que yo pasé el año pasado. Usted bien supo que usted estuvo ahí conmigo hasta el final. Entonces, no había necesidad de eso. Yo me sorprendí. Porque mire, uno de los que, gracias a esa música que él tiene hoy, uno de los responsables, el puente de él conseguir esa música fui yo y él lo sabe. Porque por mí él buscó los tatuajes en Haití porque yo le busqué el contacto. El maestro de ese Gagá era maestro mío y vino ante mí primero a pedir mi opinión y yo le dije que sí, que se portara bien. Oye, lo último que se inventaron, que cuando Gambao alzó silla, yo fui y le pagué a policía, ande mi corazón, no da para eso. Y que yo fui y le pagué a policía, de lo que fui yo ayudado con los músicos míos, porque me hubiesen dicho que había unos músicos que se le habían ido y yo con mi sano corazón fui con mi gente para ayudarlo, no para hacer daño, porque en mi corazón no está eso. ¿Entiendes? Y otra cosa, yo no tengo necesidad de dañarle cosas a nadie, yo no fui a hacerle daño a nadie. Yo fui a cumplir con mis dos reinas que salieron en mi Gagá, que yo tenía que cumplirle por encima de la cabeza de quien sea. Porque un líder tiene que cumplir con sus seguidores. En tanta paz, sin hacerle daño a nadie. Y si yo llegué y tú eres mi supuesto compadre. Bueno, nuevamente. Bueno, señores, como importante ustedes escucharon, Mondifé rompió la querella. No va a haber querella contra Gambao. Que eso es lo que quería, ¿no? Yo creo que eso debe resolverse vía por aquí, es lo que hicimos. ¿Qué le digo? Tal vez sea, no sea mucho para muchos, pero para nosotros es un logro. Para nosotros es un logro. Y logramos conseguir hacer la paz. ¿De qué manera? Se puede resolver de otra manera. Nosotros sabemos con cada quien cómo bregamos. Y nosotros, como le dije, nosotros cada quien aquí tenemos nuestro. Nosotros somos jueces, somos fiscales, somos todos. Y esa gente, repito nuevamente. Ya ustedes escucharon, Mondifé de Sentimón. No hay querella contra Gambao. Dejen la puya. Dejen la vaina de video. Porque si uno de ambos lados hacen video y uno de ellos se llena de odio y va con prueba audiovisual, hay problema en la justicia. La justicia no se va a llevar y que, ah, no, que ya era relajando que yo estaba. No. Entonces, vamos a ser inteligentes. El que va a hacer, se calla la boca. No sube prueba, no sube nada. Porque al final, lo que pase por ahí, ni Dios lo quiera, pueden decir, no, fulanito, tú te pusiste a amenazar, eso fuiste tú. Sin ser tú.
Entonces sean inteligentes, un punto que le estoy dando a su favor. No se pongan a hacer videos amenazando gente. Ni por este medio, ni por parte, por ningún lado. No se pongan a hacer videos porque al final se la van a ver feo. Se la van a ver feo. La justicia, cuando lo primero que te pregunta la justicia, ¿tú tienes prueba? Sí, mira, yo tengo este video aquí donde él está diciendo esto y esto y esto. O ella está diciendo esto y esto. Ahí mismo ya, lamentablemente. Todo el peso la debe en tu contra. Por algo que a nosotros nos gusta. Entonces, Gestoriano, desde ya le doy la gracia a todo el que tuvo su sintonía. Lamentablemente, nosotros estamos en la mira. Estamos en la mira. Todo el mundo quiere que pase cosas para hablar negativo de nosotros. Señores, vamos a darle gracias a todos ustedes. Gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes. Este servidor se despide. El que faltó por suscribirse, suscríbanse.